Hola, muy buenas a todos y a todas. Es un placer para mí estar nuevamente participando en este ciclo de videoconferencias 2024 de la Comisión Nacional de Bioética. Bienvenidos. En esta ocasión voy a compartirles el tema sobre voluntades anticipadas en salud mental. Las voluntades anticipadas en salud mental tienen una característica muy particular: la toma de decisiones. Y en el ámbito de la enfermedad mental, estas cobran relevancia. ¿Por qué? Porque generalmente siempre se han visto que las personas con enfermedad mental quedan supeditadas a que alguien más tome decisiones por ellas en tanto su atención y tratamiento clínico. Esta toma de decisiones, este tipo de toma de decisiones, se conoce como por representación o subrogadas. Y tiene como objetivo que se garantice el respeto por la persona y asegurar que se está tomando la mejor decisión para esta persona. Las decisiones generalmente siempre están circunscritas a la sintomatología, a las consecuencias del padecimiento y en general al tratamiento clínico de las personas. Pero ¿por qué se toma este tipo de decisiones? Bueno, porque generalmente se piensa que las personas que cursan una enfermedad mental carecen de capacidad de competencia. Pero ¿qué es la capacidad y qué es la competencia? Son términos que generalmente siempre han sido usados como sinónimos y resulta que no es así. La capacidad es un concepto que está circunscrito a la psicología y tiene que ver con las aptitudes que los sujetos o que las personas tenemos para determinadas acciones. En tanto, la competencia es un concepto más general y tiene que ver estar en el ámbito jurídico, siempre en el ámbito jurídico, y es básicamente la aptitud que tenemos los sujetos para ejercer nuestros derechos. Quedémonos con el término entonces de la capacidad cognitiva, que es el punto central, junto con otros elementos que ya mencionaré, para la toma de decisiones. Es decir, para tomar una decisión es muy importante que se tenga capacidad cognitiva. ¿Y esto qué significa? Bueno, que teniendo capacidad cognitiva, la persona puede comprender la situación que enfrenta y las consecuencias o los efectos que podía generarle esta situación. Evidentemente, esto le va a llevar a evaluar una serie de situaciones como pros y contras y con ello tomar una decisión, fundamentalmente para saber cuál decisión va a tomar para en pro o en contra y efectivamente emitir esta decisión a quien pueda tenerla. También es cierto que la capacidad cognitiva es un elemento importante, pero hay otros para la toma de decisiones. Las tomas de decisiones en general también se basan no solo en este punto, sino en los valores y preferencias, en las creencias que tenemos. Es decir, nosotros basamos nuestras decisiones en teniendo capacidad cognitiva, en nuestros valores, en nuestras creencias y en las preferencias de vida. Son componentes que llevan a una persona a este proceso. Ahora, ¿cómo saber si una persona tiene la capacidad para tomar decisiones? Ese es un punto central y evidentemente hay que considerarlo siempre. Hay muchos elementos de la psicología, muchos instrumentos de evaluación de la capacidad para la capacidad cognitiva. Uno que pongo como ejemplo son estos cuatro criterios o habilidades funcionales para la evaluación de la capacidad de una persona, que son hechos por Applebaum y Griso. Y que generalmente este autor es el que ha, digamos, desarrollado este tema. Ustedes lo pueden buscar y encontrar muchos instrumentos al respecto. Estos cuatro criterios básicamente hablan de la comprensión, que es la persona debe de entender cuáles son los hechos que están sustentando esa situación, cuál es lo que lo lleva o deriva a esa circunstancia, qué problemas están ahí implicados para tener esa situación. Luego está la apreciación. Es esta idea de apreciar correctamente la situación. ¿Se está entendiendo en qué circunstancias se está viviendo? ¿En qué momento la persona está teniendo esa situación? Y luego el razonamiento, que es valorar y aplicar el significado de la información en la propia situación. Estos, ya decía yo, pros y contras, o ventajas y desventajas, etcétera, que ya finalmente llevan a tomar una elección y por
tanto a expresar o a emitir una decisión concreta para una circunstancia o situación concreta también. Hay que considerar también que las personas que tienen una enfermedad mental o cursan una enfermedad mental pueden tener, en todo caso, un cierto grado de capacidad cognitiva, porque finalmente sí comprenden cierta información, pueden emitir un juicio y finalmente, y muy importante, tomar parte en las decisiones relacionadas con su salud. Es decir, esto es muy importante porque quitamos hasta cierto estigma que tiene la enfermedad mental o las personas que padecen estas enfermedades para realmente decir, ¿tiene o no competencia? No. Sí, en ocasiones, sí tienen esta competencia y tienen estos tres elementos, ¿no? Comprender la información, emitir un juicio y formar parte de sus decisiones relacionadas a su salud principalmente. Y esto es importante y relevante porque generalmente se ha pensado que las personas con condición mental carecen, ya decíamos, de la capacidad de competencia y por eso se estas decisiones subrogadas o por representación, ¿no? Entonces, hay que ver, ya decíamos, qué es la capacidad, qué es la competencia, cómo evaluar la capacidad y que evidentemente estas personas pueden tenerla para tomar decisiones. También dentro de las falsas creencias o dentro del estigma, se piensa que cualquier persona o las personas en general que acuden a atención psiquiátrica, per se, tienen una capacidad mental alterada. Y esto no es así. No siempre es así, al menos. También otro punto importante de una falsa creencia es que la enfermedad mental no es sinónimo de discapacidad, son cosas distintas y hay que verdaderamente separar estas circunstancias. Por otro lado, no podemos negar que ciertos trastornos mentales pueden disminuir o alterar la capacidad de las personas, pero esto va a depender del tipo de enfermedad mental, del estado de la evolución, del tratamiento, del contexto del paciente y muchos otros factores. Aquí lo importante es entender que las personas pueden tomar decisiones y que en todo caso, si hay una disminución, pueden tener esta toma de decisiones subrogadas. Pero ¿qué pasa cuando pueden tener esa capacidad para tomar decisiones y pueden decidir a futuro? Y aquí se plantean dos puntos importantes. Una persona puede perder su capacidad de decisión frente a una situación médica que involucra obviamente su salud, pero no pierde el derecho a la decisión. Si tuvo la capacidad para prever y expresar la voluntad libremente y lo hizo con anterioridad, esta voluntad deberá tenerse en cuenta y ser respetada. Eso es muy importante. Y entonces estamos hablando de lo que llamamos voluntades anticipadas en salud, que es nuestro tema central. Y estas voluntades anticipadas, anteriormente se les denominaba con muchos nombres. Uno de ellos era relacionado al mito de Ulises. Y vamos a ver el mito de Ulises y por qué se relacionaba con las voluntades anticipadas en salud. El mito de Ulises habla precisamente de esa voz dulce de las sirenas que atraía a los marineros y los quienes embelesados saltaban del barco para seguir escuchando esa melodiosa voz de las sirenas y pues por ende perecían ahogados en esas aguas. Ulises, quien regresaba a su casa tras la guerra de Troya y que aparece, digamos, en el libro de la Odisea de Homero, lo que nos dice es que él, siguiendo el consejo de Circe, para evitar el influjo de las sirenas, porque tenía que atravesar los mares para llegar a su casa, bueno, ordenó a todos los marinos que se tapasen los oídos con cera para que no pudieran escuchar el canto de las sirenas. Ulises les dijo que se tenía que atar a un mástil del barco con los oídos descubiertos, sin cera, para saber que, bueno, él podía escucharlas, pero no podía hacer nada al respecto porque estaba amarrado. Les ordenó a sus marineros que viesen lo que viesen, no lo desataran del mástil por mucho que él suplicara. Ulises, hechizado por la bella música, suplicó, imploró que lo soltaran, pero los marineros no lo hicieron, hicieron caso omiso de lo que él decía en ese momento, porque anteriormente
ya les había dicho que esto iba a pasar y que no lo soltara. Entonces, así Ulises pudo escuchar la melodiosa voz de las sirenas, la música de ellas, pero sin sufrir daño alguno. Y es un mito, además de hermoso, que nos lleva a entender que es una voluntad anticipada. En este caso, Ulises decidió que se amarrara al mástil para no poder saltar hacia el mar y escuchar el canto de las sirenas. Pero vayamos y retomemos el tema nuevamente. ¿Cuáles son las voluntades anticipadas en salud? De acuerdo al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, conocido como Convenio de Oviedo, y mejor nombrarlo así, en su artículo 9 dice otorgar cobertura jurídica a los casos en que las personas con la capacidad de entender han expresado con anterioridad su consentimiento, ya sea para admitir o rechazar en relación con situaciones previsibles y para el caso de que no estén en condiciones de expresar su opinión sobre el tratamiento. Eso queda clarísimo en este convenio de Oviedo, lo de las voluntades anticipadas en salud. Ahora, como manera general, tenemos estas voluntades anticipadas en salud. Un ejemplo muy claro como antecedente de las voluntades anticipadas en salud mental son las voluntades anticipadas al final de la vida. Es decir, como voluntades anticipadas en salud podemos dividirlas en dos. Hay varias, pero en dos, en este momento, dos importantes. Las voluntades anticipadas al final de la vida y las voluntades anticipadas en salud mental. ¿Por qué? Porque son voluntades anticipadas que se dan en ámbitos de la salud distintos. Al final de la vida, lo importante es la decisión anticipada de ser sometido o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar la vida de la persona cuando se encuentre en etapa terminal y no haya los medios naturales para sostenerla. En cambio, otro tipo de voluntades anticipadas son las que están en salud mental, en ese ámbito, y lo que básicamente dicen es que hay que predeterminar los aspectos del cuidado posterior para cuando se conozcan y respeten los deseos de las personas en tratamientos futuros. Ambas voluntades están circunscritas a diferentes procedimientos y a diferentes problemáticas. Las voluntades anticipadas al final de la vida tienen que ver con cuidados, por ejemplo, paliativos, están asociadas con el tema de la eutanasia, con el tema del suicidio asistido, etc. En cambio, las voluntades anticipadas en salud mental están asociadas o relacionadas con otras problemáticas, por ejemplo, en las adicciones y el internamiento involuntario, las conductas o con conductas suicidas o con riesgo suicida y todo lo que implica el internamiento también involuntario o no, algunos tratamientos como la terapia electroconvulsiva, efectivamente tienen que ver con este ámbito y no necesariamente con el final de la vida. También es cierto que las voluntades anticipadas al final de la vida incluyen o no pueden incluir estos aspectos de enfermedad mental, pero ya están circunscritas en el ámbito nuevamente del final de la vida. Acá, y a lo que vamos a seguir refiriéndonos, son las voluntades anticipadas en salud mental. Sin embargo, estas voluntades anticipadas al final de la vida son el antecedente más claro que tienen las voluntades en salud mental. ¿Por qué? Porque por lo menos en México ya existe la ley de voluntad anticipada que se dio en el Distrito Federal, antes Distrito Federal, fue la primera ley que entró en vigor el 7 de enero de 2008. Es decir, ya tenemos una legislación al respecto de estas voluntades anticipadas al final de la vida y ya hay una reforma que está, digamos, aplicada a esta ley y efectivamente ya está su implementación hecha, digamos, ¿no? Su reglamentación y todo lo que prescribe la ley al respecto. Nuevamente, las voluntades anticipadas al final de la vida es el otorgamiento de la voluntad de una persona con capacidad de ejercicio que exprese su decisión de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal.
Esto, como yo decía, es el antecedente de las voluntades anticipadas en salud mental. Ya es una ley esta, y las voluntades en salud mental tendríamos que también pretender que se lleven a cabo su implementación, básicamente. Ahora, si ya nos ubicamos, nos dirigimos a las voluntades anticipadas en salud mental, tenemos que dar cuenta de que estas, como tal, son una conquista por parte de las personas con condiciones mentales en el ejercicio de su derecho de autodeterminación en aquello que tiene que ver con su salud de manera prevista. Ellos participaron en toda esta situación de llevar a cabo reformas y hacer visible todas estas necesidades. Por eso es que es una de las conquistas, porque de ellos depende y dependió toda esta demanda de su participación. Y a todo esto, ¿qué son las voluntades anticipadas en salud mental? Bueno, constituyen un proceso, así como el consentimiento informado, constituye un proceso mediante el cual las personas con condición mental predeterminan los aspectos de su cuidado posterior y se aplica cuando éstas pudiesen carecer de la capacidad para que se conozcan y respeten sus deseos sobre su tratamiento. Es muy particular y es nuevamente entenderlo como un proceso. Y ya iremos viendo por qué. ¿Qué incluyen o cuál sería el contenido de las directrices o las voluntades anticipadas en salud mental? Bueno, pues generalmente y de acuerdo a lo que reporta la literatura internacional con experiencia de otros países que ya tienen implementadas estas voluntades, pues generalmente ahí se inscriben los medicamentos que las personas van a tener en un momento de crisis posterior, ¿no? Como antipsicóticos, neurolépticos, en fin. La terapia electroconvulsiva, si es que la quieren o no recibir, y también dependiendo de las circunstancias, ¿no? Que en el aquí y ahora se está determinando para un futuro. Alternativas de hospitalización, como la restricción y la reclusión, y el internamiento involuntario, que es todo un tema, pero que es muy, muy importante en este caso. Ahora, ¿en qué se sustentan estas voluntades anticipadas en salud mental? Bueno, principalmente estas voluntades se han sustentado en un marco de reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, específicamente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y hay que entender que la discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona, ya no es una característica propia de esta. Y también este nuevo concepto de discapacidad psicosocial y otro punto importante de que nos da la convención es este modelo social de la diversidad mental. Son tres puntos importantes que marca la convención como seguimiento y nuevo paradigma para seguir en atención en salud mental. Esta convención evidentemente lo que da y digamos emite es el ajustar y reestructurar la atención en salud mental, planteando la autodeterminación, la igualdad de derechos y sobre todo la participación de las personas de condición mental en su tratamiento, incluso en los internamientos y entre otras medidas terapéuticas. Con base en esta convención es que se han realizado reformas legislativas para armonizarse entre la convención y estas legislaciones. Y un ejemplo que ahora lo tenemos, por ejemplo, en Chile, en la ley 21.331 del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental, que fue aprobada el 11 de mayo del 2021. Y en México está la Ley General de Salud y en materia de salud mental y adicciones, aprobada el 17 de mayo del 2022. Entonces, por ejemplo, primero estuvo la reforma hecha en la ley chilena, que fue aprobada, y luego en México también se hizo esta reforma. Entonces, estas legislaciones ahora ya tienen muy, muy incluidas estos fundamentos de la convención y por ende están armonizadas con ella. También, si lo vemos, nos dirigimos directamente a lo de la convención, yo les decía, habla de la discapacidad psicosocial, es un concepto que maneja y que lo que implica es sabemos que hay deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, incluso a largo plazo, que tienen las personas, pero que ahora se conjugan todas en esta discapacidad psicosocial. Y eso implica, pues,
que estas personas interactúan con diversas barreras. Y eso es lo que a veces impide su participación efectiva en la sociedad, ¿no? Para llegar a una condición de igualdad con los demás. También la bioética nos habla un tanto de esto. Y en este sentido, el autor principal es Marta Nussbaum, que nos dice desde la justicia social que las personas deben de tener garantizados todos los medios para que puedan hacer uso de esas capacidades. Aquí lo interesante es, se quita esa idea de que las personas tienen esta característica personal de discapacidad y que es el medio lo que está impidiendo esa participación plena conforme a sus capacidades. Tanto la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad lo menciona, como la bioética lo respalda. También lo que dice la convención es, bueno, si están todas estas barreras, pues hay que aminorarlas y por ende saber cuáles son las necesidades que tienen estas personas. Y entre esas necesidades, evidentemente está el reconocimiento de los derechos fundamentales, ¿no? En el caso de las voluntades anticipadas o de la toma, está la toma de decisiones con la idea de que tiene que haber mayor igualdad, libertad personal, mayor inclusión social, menos discriminación, por supuesto. También la bioética lo que nos plantea es si es importante reconocer que estas personas pueden, como todos, ser ciudadanos y tener la posibilidad de elegir el estilo de vida considerado para ellos valioso. En este sentido, ambas, tanto la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad como la bioética, en tanto justicia social, lo que nos plantea es este reconocimiento de derechos y de la capacidad que tienen las personas para elegir, tomar decisiones en tanto su salud o en tanto su vida en general. Y esto lleva a que desde la convención lo que nos invita es a fortalecer la confianza y la autonomía de las personas y por ende con eso podrán ellos exigir demandas y derechos, por supuesto. Mientras que la bioética lo que nos dice es que también hay que promover las habilidades y potencialidades de cada ser humano, garantizando las condiciones materiales y sociales necesarias para su realización. Entonces, también aquí hay una vinculación en tanto el sustento para unas voluntades anticipadas en salud mental. La convención también menciona algo muy importante que es este cambio o nos da este que debemos asumir en la atención en salud mental, este cambio en la postura tan de un paternalismo asistencialista a una de acompañamiento y apoyo en la toma de decisiones. Con ello, dice la convención, se pueden eliminar los tratamientos e internamientos forzosos, como el internamiento involuntario, y dos, que creo que lo más importante, primeramente, es asegurar el acceso a los apoyos necesarios para vivir como la persona quiera, en tanto la toma de decisiones, la vida diaria, cotidiana y sobre todo los servicios y tratamientos psicológicos, médicos o de salud mental en general. Lo que plantea, eso es lo que dice la convención, sustentado con la parte de justicia social bioética y ya en armonizada con la legislación, por lo menos en México, lo que dice la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, en su artículo 75 ter, lo que dice es la previsión de requerir en el futuro servicios de atención médica, donde las personas tienen el derecho de elaborar su voluntad anticipada en la que podrán determinar el tipo de acciones que desean ser tomadas para su tratamiento o su negativa a recibir el tratamiento. En dicha manifestación de voluntad anticipada se establece, en su caso, la forma, el alcance, la duración y directrices de dicho apoyo, y así como el momento o circunstancia en la que se designe de apoyo sus futuros surtirá eficacia. La persona podrá revocar en cualquier tiempo el contenido de la voluntad anticipada previamente adoptada. Entonces, si consideran lo que dice la convención, lo que sustenta tanto la bioética que está ahí vinculada, pero sobre todo la convención y cómo se ve ya armonizada una legislación, como en el caso de México, por lo menos en este artículo, en lo que respecta a la voluntad anticipada, podemos dar cuenta de varias cosas. Una, que las voluntades anticipadas sí están sustentadas en derechos fundamentales y en las legislaciones actuales con todas estas reformas. Sin embargo, esto no basta. No basta para realmente la implementación de las voluntades anticipadas. ¿Por qué?
Porque falta un eslabón muy importante. Y ya lo decíamos, la bioética también está vinculada y puede sustentar esto. Pero sin embargo, nos falta mayor información al respecto. Nos falta información sobre cuáles son las condiciones bioéticas que realmente pueden tener un efecto en la vida real de las personas para que puedan tomar decisiones sobre su salud. También retomando este modelo de la autonomía que se ha desarrollado y ha sido aceptado en escenarios sanitarios como el consentimiento informado, por ejemplo, tener ese antecedente. Pero finalmente nos falta nuevamente incrementar datos rigurosos comparables para saber cómo podemos implementar de la mejor manera las voluntades anticipadas en salud mental. Y tener por lo menos un marco de referencia bioético para esto. Nosotros, en el marco de la beca de Conacyt de posgrados en estancias en el extranjero, llevamos a cabo un estudio donde también participa el doctor Fernando Lolas de la Universidad de Chile como investigador anfitrión. Llevamos a cabo una investigación que titulamos Bases bioéticas para la implementación de las directrices anticipadas en psiquiatría y en la salud mental, que realmente las directrices anticipadas es una forma de voluntad anticipada en salud mental. Es un pequeñito ahí, digamos, el grande de las voluntades anticipadas en salud mental y una forma de esas son las directrices anticipadas. Pero tienen igual, en general, grosso modo, es la misma idea y conceptualización. Este proyecto fue aprobado por un comité de ética en Santiago de Chile, donde se llevó a cabo la investigación debido, y como ustedes vieron, porque en Chile se aprobó primeramente la ley y las reformas armonizadas de ley de salud mental armonizadas con la convención. Entonces, por eso allá se llevó a cabo el estudio. El estudio tenía el objetivo de identificar cuáles eran las bases bioéticas en el sistema de salud mental de Chile que permitieran un marco de referencia bioético para la implementación de las directrices anticipadas en salud mental en México. Son datos que pueden ser comparables y que permitirían, con la experiencia del país de Chile, tener una implementación en México. El estudio fue cualitativo, básicamente tuvo dos etapas. La primera es una observación participante en dos unidades de servicio de hospitalización psiquiátrica en Santiago de Chile. Y la segunda fase fue unas entrevistas semiestructuradas a cuatro médicos psiquiátricas que participaron en el estudio y que trabajaban en estas unidades de hospitalización. Todas las consideraciones éticas y cuidados éticos se realizaron durante el estudio, como el consentimiento informado, el cuidado de la privacidad y confidencialidad y todos los derechos de los participantes. ¿Cuáles fueron nuestros resultados y cuál es lo interesante de tener esta información en términos de bioética que aporta la implementación de las voluntades anticipadas en México? Bueno, en este marco de referencia que obtuvimos, planteamos cinco recomendaciones o elementos centrales para la implementación de las voluntades anticipadas. Uno es el diálogo bioético que tiene que ver con la psicoeducación, que es un requisito indispensable para este tipo de directrices o voluntades anticipadas. El trabajo conjunto con los comités hospitalarios en revisión de las directrices o voluntades anticipadas en salud mental. La segunda recomendación, un aspecto elemento central, es la voluntariedad. Entender que es un proceso dinámico, ¿no? El valor prospectivo de la relación médico-paciente y lo importante es edificar escenarios posibles y futuros para el paciente. Eso es lo central. El tercer elemento, recomendación, evidentemente es la autonomía, porque es el eje, el principio que rige estas voluntades anticipadas en salud mental. Y aquí es importante entender, la persona puede negarse a tomar no solo el tratamiento, sino a tener una directriz o una voluntad anticipada. La persona puede decir, yo no quiero tener esta voluntad, yo quiero que siga el transcurso de mi evolución de la enfermedad y saber lo que va a pasar, lo dejo y lo delego en el médico, la familia, etc. Es decir, la persona puede negarse a tener estas directrices, no son obligatorias. Algo que es importante es, estas directrices deben de presentarse o deben de aplicarse en el momento en que la persona, o sea, redactarse, a eso me refiero, cuando la persona tenga conciencia de enfermedad, porque es un elemento importante para evaluar la capacidad. Puede ser con estos cuatro criterios que yo les mencioné, pero hay otros más. Y lo que salía en los resultados de la investigación es que la conciencia de enfermedad sí es un elemento central para ver esta capacidad proyectada a futuro de los pacientes.
Revocar las directrices o las voluntades es un tema central, ya lo veíamos. El cuarto elemento o recomendación es la relación médico-paciente-familia. El médico tratante es el que valida la decisión del paciente y respeta en todo momento este proceso y básicamente en el momento crítico o de crisis. La familia que acompaña conoce el contenido de las directrices o voluntades y respeta su aplicación nuevamente en la crisis. Y quien toma la decisión siempre va a ser el paciente. Por eso es importante que él esté en esta conciencia de enfermedad o que tenga esta conciencia de enfermedad y que tenga la capacidad para tomar decisiones. Y el último elemento o recomendación central es el transdiagnóstico. Y aquí de lo que se trata es que el tratamiento tenga un sentido más técnico y como un derecho de los pacientes. Mientras que el diagnóstico debe ser un antecedente más, no es el que debe regir la determinación de quién o no puede optar por una voluntad o directriz anticipada, sino que es un elemento más a tomarse en cuenta. Esos son los elementos importantes que desde el marco de referencia bioético pueden servir para la implementación de las directrices anticipadas en salud mental o de las voluntades anticipadas en salud mental, en conjunto con el convenio, de las, del convenio de los derechos de las personas con discapacidad y la legislación vigente. Es importante también entender que la protección del ejercicio de la autonomía de las personas se gestó dentro de un modernismo bajo un Estado más inclusivo. Por eso los sistemas jurídicos y sanitarios deben asimilarse de un principialismo médico basado en la beneficencia y paternalismo a un eje cuyo principio se fundamenta en la autonomía del paciente. Eso es muy importante. Y con ello podemos evitar estas creencias que ya decíamos que en los trastornos mentales no hay autonomía. No hay capacidad y tampoco hay competencia. No podemos meterlos todos en el mismo cajón. En todo caso, lo que también nos dice la bioética desde el principio de autonomía es que no solamente el respeto a las decisiones de las personas tiene que ver con si tienen o no la capacidad, sino hay que respetar los valores, creencias, deseos y preferencias de estas personas. Entonces, eso es muy importante. Y con ello, pues también, nuevamente, algo central. De entender que el momento en que se redacten estas voluntades anticipadas en salud mental o directrices anticipadas en psiquiatría, pues tiene que tener este componente de contacto con la realidad y periodos lúcidos de los pacientes, porque entendemos que la capacidad es transitoria y que la autonomía es gradual, pero siempre desde ahí, desde ese entendimiento. ¿Y qué podemos lograr con la implementación de las voluntades anticipadas en salud mental? Bueno, primeramente, dar cumplimiento con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como derecho internacional. México podría cumplir porque ha ratificado esta convención como Estado miembro. También hay que seguir desarrollando reformas jurídicas. No significa que esta reforma que tenemos ya quedó ahí. Hay que seguirle trabajando para realmente enriquecer nuestro marco jurídico. Que los servicios sean enfocados en derechos humanos, autonomía relacional, un concepto mucho más amplio a la autonomía relacional y sobre todo a la atención temprana. Que los beneficios de la persona debe ser considerando la opinión de sus familiares, fomentando el desarrollo de las habilidades para el ejercicio de sus propias capacidades y por ende de su toma de decisiones. Y realmente entender este modelo de acompañamiento al que nos invita la convención, un modelo más de asistencia y de presunción de capacidad que un modelo paternalista, asistencialista y asilar. Con esto podemos evitar muchas cuestiones y sobre todo quizá el internamiento involuntario, que es un tema que precisa mucho en el ámbito de la salud mental. Entonces, estas son algunas conclusiones que podríamos tener en términos de para qué podríamos enriquecer la parte o el ámbito sanitario con las voluntades anticipadas en salud mental. El tiempo es corto, pero yo los invito a revisar
Algunos artículos que hemos publicado ya de este estudio está en la revista Salud Mental del Instituto Nacional de Psiquiatría. Ahí pueden, digamos, revisar estos avances que hemos tenido en relación con la investigación sobre directrices anticipadas en psiquiatría. Y hasta aquí me quedo con esta invitación de seguir charlando sobre el tema de voluntades anticipadas en salud mental, de la importancia de su implementación y de lo que seguiremos trabajando en el Instituto Nacional de Psiquiatría. No me queda y no me resta más que agradecer mucho su atención y su paciencia. Cualquier cosa, ahí está mi correo electrónico por si quieren seguir trabajando y ampliando el diálogo en este tema. Muchas gracias. Acompáñanos en nuestras videoconferencias, mesas de diálogo, cursos y otros eventos. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes.